Amigos, ¿cómo están? Aquí estoy otra vez en Diana contra el Mundo 2 y estoy muy emocionada. La verdad es que la primera vez sí tenía mucho miedo, digo, es una gran responsabilidad, pero hoy me siento más preparada. Además, cambié un poquito de locación, les había contado que estaba en Ciudad de México, ahora ya ando más como de verano porque estoy en Mérida. Para los que no ubican México, es como muy cerca de Cancún. Entonces ahora, bueno, vaya en contra de mí el calor, pero del resto todo bien. Yo estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, a ver, voy a ir aceptando retos para jugar con el mayor número de personas posibles. Veo muchos mexicanos, estoy emocionada. Voy a jugar contra un 2596 para empezar. Para empezar duro, ¿no? Antes de que me empiece a cansar. Hola, ¿cómo están? Desde Chile los veo aquí. Qué padre. ¿Cómo están en sus casas? Ay. Bueno, aquí me está jugando una cerrada, pero no sé si supongo que me va a hacer de cuatro enseguida. Entonces, vamos a esperarlo con D6. Comemos. ¿Quién se va a ir a las sombras? ¿Por qué? Ok, aquí supongo que lo que no quiere es que haga G6. Entonces, pues bueno, vamos a hacer primero esta jugada para que no vaya a saltar un caballo o algo así. Y bueno, esto es como lo que pasa casi siempre que juegas una clásica. Tienes que saber que probablemente se te va a doblar el peón y tienes que luchar con el alfil por G7, entonces estamos tranquilos. No, no tengo. ¡Ay, alguien está en Cancún! No, yo no estoy en Cancún, perdón. Yo estoy cerca de Cancún, en una ciudad que se llama Mérida. Creo que hay en España y en Venezuela una ciudad que se llama Mérida. Bueno, esta es nada que ver. Hace mucho calor, estamos como a 41 grados. Entonces, bueno, les digo que sí ando sufriendo, la verdad, ¿eh? Hace 5 años que no estaba aquí. O sea, yo soy de aquí, pero hace 5 años, jaque. Hace 5 años que no estaba aquí y obviamente el cuerpo olvidó cómo aguantar estas temperaturas, entonces sí la ando sufriendo. Está jugando muy conservador, ¿eh? Yo debería tener miedo. A ver, yo me quiero enrocar, pero bueno, nos vamos a enrocar. Últimamente, bueno, a ver, les cuento un poquito. De cómo he estado. O sea, la verdad es que el año pasado estuve jugando, no estuve jugando mucho ajedrez, la verdad. Me fui a vivir a Colombia 7 meses. Amo Colombia, si hay algún colombiano, wow, tu país es increíble, igual que el mío. Pero, y luego me gradué. Entonces, bueno, tenía ahí unos pendientes con la universidad, ya saben cómo es esto, cómo evito que me haga E5, espérenme tantito. Porque si hago dama C5 para intentar cambiar dama, me hace 5 de todos modos. Entonces, creo que lo tengo que hacer de 5 yo y no me gusta eso. Bueno, entonces les estaba contando que me gradué y ya ahorita ya otra vez estoy entrenando, entonces me está gustando mucho. Hay un tema que vi el otro día, que no sé si les va a sonar, pero se llama errores que volvería a cometer. Obviamente todos los entrenadores nos dicen, ¿no? Como de, oye, es que tienes que chequear tus partidas porque ahí es donde puedes aprender más y tienen razón. ¿Cómo le cambio de más, chicos? Tienen razón, o sea, hay que hacer eso, pero hay errores que lo hicimos por algo y los volvería a hacer porque igual hicieron que se equivoque el otro, ya saben. A ver, ¿cómo cambió? Me está haciendo torre F3, no, me está haciendo torre F3 todavía, entonces creo que puedo hacer esta. Ay, voy a tener que hacerle F5. Ay, bueno, no lo vio. Estoy pensando qué hacer. Creo que sí me va. Ah, bueno, tengo siempre G6. Vamos a comerle aquí para abrir un poquito. No sé qué voy a hacer. Pero bueno, sí, soy Diana Real. ¿Quién pensó? Mi nombre es Diana Real. Soy de México. Estoy en el equipo olímpico desde muy chiquita. No sé qué más quieren saber de mí. Soy de Mérida. Estoy ahorita en Mérida, en casa de mis papás. Bueno, mi mamá. Y ya, por eso no estoy en Ciudad de México y por eso me estoy muriendo de calor. No sé cómo voy a hacerle para hacer F6. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Ayuda? ¿Torre G6? ¿Cómo le hago para escaparme? Aparte me queda muy poquito tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se me ocurre nada.
Creo que esta llega just in time. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí. A ver. No me gusta nada mi posición naturalmente. ¿Alguien? Between. Di quién es mi prima. ¿Quién es? No sé. Es mi prima, no sé quién es. Ay, hay alguien de Colombia. Qué padre. Yo amo Colombia, de verdad. A ver, ¿cómo me va? ¿Qué es lo que me está intentando? Bueno, aquí le voy a dar jaque, creo. Mínimo. Y tengo que. No sé, no sé, no sé qué tengo que hacer. Creo que ya perdí, chicos. Sí, creo que ya. Creo que ya tenemos que rendirnos. Igual para que venga alguien, porque no. Torre G5 y me está haciendo daño por H7. No. Pero voy a perder por tiempo. Bueno, no importa. A ver, tenemos muchos más retos. A ver, voy a aceptar este. Listo. Otro mexicano. Ya, la siguiente bandera no puede ser mexicana, lo siento mucho. Vamos a jugar tranquilos. Y ya, a ver, no sé qué más contarles. A ver, les voy a ir diciendo un poco de lo último que he estado estudiando, ¿no? Para compartir mis pocos conocimientos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el término profilaxis, que es súper típico en ajedrez, pero el resto de mis amigos no ajedrecistas no saben qué significa. Con apoyo de la torre. Sí, es que eso es lo que yo estaba haciendo, pero no, pero me estoy hablando de la partida anterior. ¿Alguien sabe qué significa profilaxis? ¡Ay, sí, México! A ver, ya me voy a concentrar un poquitillo. Bueno, profilaxis es un término que viene muy de la mano de algo que significa pensamiento preventivo, ¿no? Ahí va un poco como todos los maestros se pelean sobre qué significa eso, porque el pensamiento preventivo y profilaxis se confunde mucho, pero para mí, o sea, les voy a decir mi experiencia, ¿no? Como jugadora de México, WM. Para mí el pensamiento preventivo puede ser como pensar que me está amenazando el rival y hacer una jugada que me ayude, ¿no? Igual muy posiblemente evite que lo haga. Entonces, pues bueno, ese es por una parte, ¿no? Le voy a hacer aquí a tres. Por otra parte, aquí Daniel. Por otra parte, profilaxis no tiene nada que ver, porque para mí profilaxis es literalmente no lo evito, definitivamente no lo evito, pero sí hago algo para que cuando lo haga yo pueda reaccionar y entonces la fuerza pues sea mucho menor. No sé, voy a poner un ejemplo muy tonto de la casa, ¿no? Imagínense, ahorita que estamos en confinamiento. De pensamiento preventivo sería, termino de comer. Bueno, yo que vivo con mi mamá, ¿no? Bueno, en este mes estoy viviendo con mi mamá, después de muchos años. Termino de comer y digo, bueno, voy a lavar mis platos, porque si no, mi mamá se va a enojar y yo no quiero vivir eso. Pero por otro lado, eso sería pensamiento preventivo, ¿no? Profilaxis, sería algo más como dejarlos todos enjabonados, tal vez, o ya lavarlos, pero no secarlos. Y cuando ya me empieza a regañar, digo, mamá, ya están lavados y ahorita los seco y los empiezo a secar, ¿no? Entonces bajé mucho el efecto del regaño. Porque ya está listo, pero no lo evité. Entonces, en ajedrez muchas veces hay que hacer eso, o sea, como, ok, hay veces que no vamos a poder evitar las cosas. Por ejemplo, a ver, ahorita no puedo evitar que me ataque alguien. No, este no es un buen ejemplo en ajedrez, pero cuando haya uno se los señalo. Me gusta un buen C5, pero caballo por. Peón por, y creo que todavía no estoy lista. Voy a hacer el F5. ¿Sabes cocinar? sí, un poco. No, pues vivo sola desde hace 5 años. Entonces, naturalmente aprendes a hacer pastitas o cosas así. Pero la verdad, yo no les recomiendo mucho mi cocina, ¿eh? aquí me gusta C5, me gusta E5. C5, me gusta más C5, definitivamente. Ya la hice. Errores que volvería a cometer. Ay, hola Víctor, saludos desde Papantla, Veracruz. Ay, qué padre, nunca he ido a Papantla, pero
Me han dicho que está bonito. Por ejemplo, pensamiento preventivo. O sea, me quiero hacer caballo de 6, pero creo que no lo puedo evitar. Porque si hago torre F8, me hace alfil de 6. Entonces, yo creo que prefiero obligarlo a que ya lo haga. Sí, prefiero obligarlo a que ya lo haga. Y ya cuando lo haga, le hago torre F8. O torre D7, estoy pensando. Creo que torre D7 me gusta más. Para irme como doblando o así. ¿Caballo B6? Sí, bueno. ¿Qué opinan? ¿Torre F8 o torre 7? Voy a hacer torre F7 por si hay algún punto. De torre F8 por si hay algún punto borré H8 y no haya un doble aquí. ¿Sí le dicen doble? Según yo le dicen doble en todos lados. Y aquí ya. A ver si me come con. Obviamente no me va a comer con caballo, sería muy mala. Porque el caballo no sale. Ajá, exacto. Porque el caballo no sale. Y aquí, no sé si jugarle 5 y cambiar damas. O sea, tengo plan de menos, pero me gusta mi posición por alguna extraña razón. Me está haciendo alfil C7. Eso parece una amenaza muy fuerte, un poco. Voy a salir acá. Ya no me gustó tanto la torre F7, ¿eh? ¿Saben? Pero bueno, a ver. Vamos a hacerle dama 5. Me va a hacer C4, obviamente. Y ahí, o sea, aguas que todavía ahí está la clavada de la diagonal H8-1, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi ventaja. Igual ahorita estoy tocando la torre de 1 y ya creo que es lo único. O sea, en peones estoy con un peón de menos, como se habrán dado cuenta, pero mis alfiles se van a poner muy bien con el alfil acá. El problema es que todavía no tengo tiempo de hacerlo. A ver, yo creo que voy a hacer a 5 coto. Desarrollo. Sí, desarrollo por ahora. Necesito sacar mis torres, o sea, eso es sí o sí. ¿Están escuchando mis jugadas? Bueno, está bien, a veces digo bobadas, entonces voy a decir más bobadas para que me jueguen eso. Tengo una hermana gemela. No, justo ayer estaba hablando con uno de mis mejores amigos sobre que sería increíble. Y me dijo, no, porque capaz te pasa lo que a mí. Y yo, ¿qué te pasó a ti? Pues nada, que mi gemelo no juega ajedrez. ¿Se imaginan? La obligo a jugar ajedrez, no me importa. Tiene un poco de. Voy a hacer. Es que quiero hacer torre acá. Quiero activarme y no sé cómo me activo. Necesito activarme, lo siento. Me quedan 13 segundos. Ya no me está amenazando nada, ¿verdad? No hay nada por ahí. Justo debía hacer algo así. Ok, vamos a empezar a acomodarnos. Digo, debí de haber empezado hace media hora, pero bueno, por algo pasan las cosas. Ok. Va, parece ser que tengo que regresar a defender ese. Y el. Ajá. Lo estoy haciendo E5, creo. Bueno, no, todavía no. Voy a defender con dama C8. Por si cualquier cosa. Ay, eso. Uy, me queda muy poquito tiempo. Bueno, ya está defendido el peón de. Ajá, ya, igual no le importó mucho. Bueno, ya. Y ahora sí, ya lo estoy haciendo 5. Es 5, ok. Va. El caballo está. No está clavado, pero cuando mueva mi dama. Ok, sí lo va a estar. Y a ver, le estamos comiendo en H3. Le vamos a comer en H3, no nos importa. Y bueno, ya otro escenario, ¿no? Aquí ya le estoy haciendo. Ya se perdió, pero le estaba haciendo F3 y dama G2 mate. Déjenme ver tantito. Voy a aceptar este de España. ¿Ok?
Voy a jugar, o sea, creo que voy a jugar C5 hasta que pierda, ¿va? Ya perdí la primera. La verdad, las jugadas que he hecho toda mi vida son C5 con negras contra E4, son C5 y E5. E5 o española, abierta casi, casi, siempre, pero también sé jugar ahí las líneas. Pero es mi favorita, yo creo. Y con Ceciliana siempre juego clásica, la verdad. Pero justo ahora que les digo que estoy regresando al entrenamiento, ya la voy a cambiar. Ya voy a guardar la clásica solamente para eventos muy, muy especiales. La jugué muchos años, me dio muchas victorias, me encanta. Pero ya es hora de guardarla. A veces hay que hacer eso. Como cuando te encanta una blusa o en los hombres, no sé, una camisa de cuadros, no sé, lo que sea. Y ya llegó la hora de guardarlo. me están preguntando de un torneo muy importante en Yucatán. O sea, a ver, no les contesto. Mérida está en Yucatán, no. El estado de México. Les digo que está súper cerca de Cancún, para los que no ubican la geografía. Pero es un estado que literal tiene todo el ajedrez de México. Yo digo, los que no estén de acuerdo conmigo me pueden odiar. Pero la verdad es que casi todos los grandes maestros de México o nacieron aquí, en el caso de Carlos Torre, que por ejemplo ya falleció, o viven acá, o sea, como que Juan Carlos González vive aquí, o sea, no sé qué tiene Mérida, pero mucho calor, eso sí. Tiene mucho calor y a los mejores jugadores de ajedrez de México, incluso en el femenil. No, pues, o sea, yo soy de aquí y hay otra niña aquí, bueno, Lili Fuentes, que es súper fuerte también. Entonces, la verdad es que no sé qué tiene Mérida, pero a la gente le gusta mucho. Vamos a... Ya me quiero comer ese alfil. Es que si me hace caballo F4, le voy a hacer H5. Y se va a complicar. Chicos, no olviden usar el hashtag ChessTV para México. ChessTV, chica, ya saben, como tele. Y TV para España. Ahí pueden mandar sus memes, capturas de pantalla, lo que quieran en Twitter. O sea, de que lo suben, su contenido, lo que ustedes deseen. Y ponen ese hashtag. Y porque van a estar premiando con cuentas diamante. La neta, me encanta eso. A ver, nos vamos a comer este peoncito que nos regaló. Porque el peoncito estaba defendiendo al peón y al alfil, entonces vamos a aprovecharnos de esto. Y bueno. Me está haciendo F6. Entonces, si yo quito el caballo, tal vez me hace caballo acá. Y yo le hago H6. Y se arma una fiesta. Ok. Mira, alguien ya mandó mi meme. No sé cuál sea mi meme, pero al rato lo voy a ver. Es que yo no los puedo ver ahorita. Pero no se preocupen, yo les voy a contestar en Twitter. Me está dando mate, entonces. ¿Comemos? Porque me está dando mate. Y bueno, pues, ¿creen que ya sea peligroso? Yo creo que todavía no es peligroso. O sea, me vas a alfil por G7 y todavía sigo viviendo. No sé si hay algún caballo G5 que me debería preocupar, que en ese caso sí. Bueno, mientras tanto vamos a cambiar piezas, que eso es lo que me enseñaron a mí cuando estás en ataque, cambia piezas. Y vamos viendo, ¿vale? Ah, ya me están preguntando que de qué parte de México soy. Soy de Yucatán, de Mérida, Yucatán, la cuna del ajedrez mexicano. Ay, aquí. Es que dice, hay algo muy chistoso, que es que Yucatán es muy diferente al resto del país, pero así muy diferente, y todos mis amigos siempre me molestan con, es que tú en tu nación, y aparte hubo un año, en 1800, que nos separamos del país, ¿no? Entonces fuimos la República Independiente de Yucatán, y ya, por eso todo el mundo me hace bullying, pero bueno, en mi país Yucatán, la verdad sí es muy diferente, ¿eh? O sea, yo no tengo nada que decir en contra de eso. Yucatán es súper distinto. Pero bueno, soy de aquí, pero desde que empecé la uni me fui a Puebla, entonces ya se ve más. Bueno, no, sigo siendo muy yucateca, pero del centro de México igual, ¿eh?
A ver, aquí no entendí su juego a torre 2. Creo que solo quiere defender en B. vamos a hacerle. Es que no me está haciendo nada, pero me molesta de todos modos. Eso es muy bueno, ¿eh? Cuando no sepan qué hacer, solo molesten a su rival. Y esta persona lo está haciendo perfecto. De maravilla. Quiero definir si sí me está molestando. Bueno, voy a. Vamos a desarrollarnos. O sea, yo no estoy haciendo nada, pero él tampoco. Ya me están diciendo todas las palabras yucatecas. Es que, o sea, no son yucatecas, son mayas, ¿eh? De que. A ver, ahorita les empiezo a explicar un poquito de mi vocabulario muy extraño. Yo sé que si no son de México les va a sonar súper extraño de todos modos. Eso. A ver, me queda poquito tiempo, entonces voy a jugar un poco. Si le como acá me va a hacer F5. No, vamos a hacerle esta. Ya. Ya, que se defina, ¿no? Ya, que nos diga qué va a hacer. Ya me está fastidiando un poco su presencia. Y ya aquí le vamos a cambiar nada más. No tengo acento yucateco, no. Soy la única, de verdad me siento una traidora. Soy la única persona de Mérida que pierde su acento cuando. Ay, regalo un peón por estar platicando. Bueno, tiene que hacer por G5, espero que no la vea. Sí la va a ver. No la vio. Uf, a ver, soy la única persona de Mérida que pierde su acento cuando se va, ¿eh? O sea, eso sí lo he notado. Me siento muy decepcionada de mí. Pero, y eso que ya llevo un mes aquí, ¿eh? Hoy cumplo un mes. No sé cómo he sobrevivido. Ay, me va a matar. ¿Creen que sí me mate? Yo creo que mínimo tiene tablas. Sí, creo que ya tiene tablas. Diablos, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Creo que está pensando si me va a dar tablas. Sí, no, ya tiene KH5. Y ni siquiera puedo ir a. Ay, qué triste. Ni siquiera puedo ir a ningún lugar. Porque si voy a H7, me hace la misma caballo jaque y. O sea, si voy a H8, H. Bueno, ahorita tengo que ir arriba, ¿no? Qué triste. Y si me voy a H7, me hace la misma. Bueno, ya, tablas. Le vamos a ofrecer tablas. A ver si nos acepta. Ya, tablas. Pero bueno. Ay, se nos escapó la partida ganadísima. Bueno, ok. Otro de México, ¿eh? Además del ajedrez que más me apasiona mucho el cine. O sea, yo soy la persona que se la vive en el cine. Sufro muchísimo. No sé por qué no está jugando. Aborto. Ok. A ver. Listo. Me gusta mucho el cine. Sufro muchísimo ahora en el confinamiento porque no puedo ir al cine. Y es como mi lugar feliz, ya saben. O sea, llego súper enojada o súper triste y estoy ahí y ese momento soy muy feliz. No me gusta tanto ver cosas como Netflix y así. O sea, sí lo hago, pero no lo disfruto. Más bien disfruto estar ahí. Es muy chistoso, no sé. Pero bueno, conozco más personas que sienten lo mismo, así que ya no me siento tan rara. Qué raro que me cambié rápido. Saludos desde Paraguay. Ay, nunca he ido a Paraguay, qué padre. Saludos, ¿eh? Desde Jack Mérida, desde México. Nunca me habían comido ahí, ¿eh? Qué paseado caballo acá. O sea, fuera de broma, ¿qué pasa si yo caballo B5? Bueno, sí se la voy a hacer. Saludos desde Argentina. Ay, yo, o sea, a la amiga que más quiero en Argentina es a Yelén, definitivamente. Es como súper divertida y todo. En 2015 pasamos un verano juntas y me robaron la cartera en Italia y ella así, neta, súper linda. Oye, ¿aquí qué onda?
A veces cuando viajas pasan esas cosas como que te roben la cartera el primer día que llegas a Europa. En verdad ese día lloré muchísimo, o sea, lloré muchísimo, pero ahora lo cuento y me súper río, o sea, en verdad todo pasa por algo. O sea, yo creo que ese fue el mejor verano de mi vida. Y eso que todos mis veranos han sido muy buenos, no tengo de dónde quejarme. Pero bueno, a veces tenemos buena suerte, a veces tenemos mala suerte. No sé, tengo torre de más aquí, ¿qué onda? Vámonos a sacar el caballo. ¿Qué estudié? ¿Qué creen que estudié? ¿De qué tengo cara de haber estudiado? Yo creo que tengo cara de haber estudiado. No sé. Para empezar, siempre me dicen que no parezco ajedrecista y yo, por todos los ajedrecistas que conozco son súper divertidos. Creo que soy muy aburrida, entonces, y por eso me lo están diciendo. Nada, no es cierto. Estudié ingeniería industrial. Y ya, no sé qué más contarles. No, no es una carrera que siempre quise estudiar, pero cuando tenía. Yo quería estudiar medicina, de hecho, les voy a contar mi historia triste. Pero en la preparatoria, que se llama el colegio en México, descubrí que era muy mala. Y dije, no, yo creo que mejor no. Imagínense, si hubiese estudiado medicina, ahorita en lugar de estar aquí, estaría haciendo algo muy bueno, que sería luchar contra el coronavirus. Pero igual esto es muy bueno, así que yo feliz. En Roque Largo, me encantan estas jugadas. Cuando enroques jaque, no sé, me encanta. Es que tengo muchas piezas de más, esto no me gusta. Vamos a hacer que no tenga jaque. Y bueno, por favor, no olviden hacer sus memes, aunque sean de mí. Aunque luego me ponga a llorar, ya les prometo que después de que me robaron la cartera, cualquier cosa es un meme. Pero bueno, es muy bueno para ustedes porque pueden ganar una cuenta diamante. Es muy buen deal por 2 segundos o por su captura, igual, si no quieren hacer un meme, lo que quieran. O sea, así de que estoy aquí riéndome de las cosas que dice Diana, porque neta, ¿no? Y ya le voy a cambiar damas y le voy a coronar. O sea, hay veces en las que hay que hacer eso. Y ya le vamos a coronar, ni modo. No quiero, pero es lo más rápido. ¿Qué opinan? ¿Contra B4? Bueno, creo que no me hizo B4. ¡Ay, Alex! Un amigo que está conectado y me puso: Dianita, te mando un abrazo. Yo también. Tú sí eres de Cancún. Tú sí eres mi referencia. Era jaque, ¿eh? Dama G8 era jaque. Así. Ya, aquí ya le voy a coronar. Ya, listo. Bien jugado, Víctor. Tengo aquí otro. Ay, por un. A ver. Aquí mándenme sus retos. Igual si quieren jugar con blancas o con negras, ya a mí no me importa. Vamos a jugar. Bueno, estamos intentando hacer el mayor número de partidas. Gracias por mandar 3 más 2. Creo que también voy a estar aceptando de 3. O sea, igual un ratito, ¿eh? Porque sí cansa un poco de que estar hablando y haciendo esto. Pero igual para, o sea, la verdad es que yo quiero jugar con el mayor número de personas que se pueda. Entonces, igual eso acorta un poquitillo. Y si veo sus retos, o sea, sus solicitudes de amistad, perdón, no puedo aceptarlas ahorita. ¿Cómo? No entendí eso. Nunca entiendo esta línea, ¿eh? Si alguien me la quiere explicar, yo feliz. No sé qué quiere el negro, o sea, está como. Es que yo, o sea, creo que todos los ajedrecistas tienen su estilo y definitivamente yo soy de atacar. Y aunque no, a veces cuando estoy nerviosa no lo hago, pero ahorita sí, estoy intentando atacar. Pero estas cosas de sacar los caballos y los alfiles, yo, neta, perdón, no las entiendo. E5, pongo, pongo. Es que aparte sí me debilito muchísimo, ¿no? Aviéntate una bomba, ok.
Lo sigo leyendo aquí. Tal vez haga C5. Sí, o sea, siempre va a ser C5 en algún punto. Por ejemplo, ahorita yo creo que ya me lo está amenazando. Vamos a ver qué hacer. O sea, vamos a hacer esta para que no me pueda hacer C5 porque ahí ya se ve raro. Igual puedo hacerle B5. ¿Cómo la ven? No, B5 sí no me gusta nada. creo que voy a hacer Black. A veces hay que hacer eso, como esperarlo. Pero es que sí está. Me va a hacer dama C7, estoy segura. Tengo que aplicar aquí lo de que les dije de pensamiento de profilaxis. Pero no sé, es que ni siquiera entiendo qué me quiere hacer nuestro amigo. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que. A ver, les voy a decir un plan. E5, peón por, peón por. O sea, y. No, si no se está cayendo nada. No, si no es un buen plan. Es que todo está defendido, Dios mío. Bueno, vamos a cambiarle el alfil. Es la única pieza buena que tiene, ¿no? El alfil de G7. Ahí les están mandando el enlace para que sea más fácil. Si no, mi nick es Mueganita. De hecho, es muy chistoso. Les voy a contar el nombre de Mueganita. Yo me quería llamar Mostaza. Pero para molestar a mi hermano, porque el de mi hermano era mayonesa. Ya no, ya lo cambió, ¿eh? Para que no lo estén estoqueando ahí. Pero bueno, yo le quería llamar Mostaza y ya estaba ocupado. Entonces me quedé así como que no, no sé. O sea, dije, ¿cómo me pongo? Y hay un dulce típico en Puebla que se llama Muégano. Y dije, ya, Mueganita. La verdad está ser original. Pero me gustó mucho. La verdad, ese dulce me gusta mucho, ¿eh? A ver, ya tuvo que ver qué onda con su alfil. Ya me está haciendo C5 probablemente, pero tengo E5 cuando lo haga. Creo que tengo E5 de una vez. Y creo que ahora sí es prudente. Pero no sé si primero cambiarle el alfil. Creo que sí. Primero le cambiamos. Le voy a cambiar y le voy a hacer E5. Ya les mostraron el meme, cuéntenme cómo es. Es que sí, no lo puedo ver, disculpen. No, no, no puedo ver las cosas que ustedes ven ahorita. Veo mi pantalla y veo sus comentarios y así estoy. Vale. Voy a hacer caballo aquí. Me importa que me deje el peón aislado. Mira, aquí tengo dos opciones. O me importa que me deje el peón aislado, llevo caballo 5, hay 4, o hago peón por y gano un tiempo, pero después ya no sé qué hacer. Voy a hacer caballo. Luego le estoy haciendo C4. Cuando me haga peón por, le voy a hacer peón por. Y yo quiero hacerle C4 en ese momento. Y el caballo no tiene a dónde ir. Pero no le digan, ¿ok? No le vayan a decir. Saludos desde Bolivia. Ay, yo quería ir a Bolivia ahora que les conté, ya lo vio, ¿eh? Pero el otro caballo, ¿dónde tiene que ir? Ay, vamos a ver. Igual le queda, bueno, a mí me queda poco tiempo y a él sí le queda mucho. Tiene que irse a H6 única, ¿no? ¿Conocer H6? Ah, bueno, aquí sí, lo siento. Ahí sí me como el caballo. Bueno, si se iba a H6, le iba a traer la torre, la verdad, torre de uno o algo así. Ay, me llegan sus solicitudes de amistad. Esperen, los acepto después, lo prometo. Aquí. ¿Puedo hacerlo bien por? Esa no la vi. A ver. Vamos a aprovechar que tengo D6. D6. Vale, estoy comiendo la dama, ojo. Sí, también él tiene. Me está amenazando el caballo, pero yo la dama. Eso está peor. Y ya, ahora le amenazo a la torre. Y esa era única. Y me queda muy poco tiempo, pero tenemos incremento. Entonces no os preocupéis. Tiene que definir. Le estoy comiendo a la dama. ¿Por qué no le he comido a la dama hace media hora? Estaba muy preocupado por aquí. Vale, ya se rindió. Tengo muchas solicitudes. A ver, le voy a aceptar a este. Un diamante. Oye, ese es el primer diamante con el que juego hoy, ¿eh? Estoy muy emocionada.
Ahorita veo el meme, ¿eh? Ahorita lo veo. Nada más termino esta. Sí, sí se rindió, yo se lo iba a comer. Le gané por todos lados del tablero, ¿eh? Voy poner un poco de música, pero ustedes no la van a poder escuchar. Lo siento. Pero, a ver, ¿qué música les gusta a ustedes? La verdad, gusto súper culposo. Desde que me mudé a Colombia, ya escuché un buen de reggaetón, pero no voy a poner reggaetón ahorita para los haters. ¿Qué les gusta a ustedes? Recomiéndenme canciones para jugar chess. Voy a hacer una lista, y se las voy a compartir, lista de Spotify. Se va a llamar algo así como canciones para echar el chess. Vale. Música de batalla. No, se va a llamar así. Bueno, no sé si tenga sentido en otros países. Ya no sé si comérmelo. Ay, ya me lo voy a comer. Cilantro pico, hay que ser buena. Música de Morat. Aquí en México mucha gente lo odia. A mí me gusta un poco, pero bueno, no vamos a discutir sobre Morat ahorita. Este es uno de mis celular, sorry. No sé qué hacer. Me quiero enrocar. A ver, la jugada que me está haciendo aquí es caballo B5, obviamente, ¿no? Porque tengo muchos huecos y ese es el único punto de regalar peones aquí. Entonces, o sea, me parece que la jugada que tendría que hacer es A6. Sin embargo, tiene 5. Entonces, voy a tener que sacrificar, voy a hacer D6. Y en la siguiente, le voy a hacer caballo G6, yo creo. ¿Corizonas? Ah. Bueno, vale, ahora sí le voy a hacer a 6. Vale, que sí. Tengo que hacer damas de 7. ¿Qué ciudad de Colombia? Estuve en Bogotá. Soy Rola. Bueno, fui Rola 7 meses. Pero no, o sea, sí estuve paseando mucho. Mi parte favorita de Colombia es una que no muchos conocen. Incluso, aunque en México estuvo súper de moda estar yendo. La zona cafetera, toda la parte de Pereira. Aparte, mi apellido es Pereira. O sea, soy Diana Herrera Pereira. Entonces, yo era muy feliz ahí. Y ya les conté mi secreto de por qué amo tanto Pereira. Nada, no es cierto, es porque está súper bonito. Ya, llevo ya. A ver, que sí, ya queremos cambiarles. Ok, ya nos quedamos en tocar y ya parece que vamos a estar safe somehow. Me llegan sus solicitudes de amistad, pero no las puedo aceptar. Ahorita las acepto. No funcionan los retos. No sé por qué. Bueno, ahorita estoy jugando, pero a ver, ahorita, ajá, en lo que veo al meme, le dejo ahí para que me lleguen todos. Pero sí, sí me están llegando, ¿eh? Porque termino la partida y enseguida tengo 3, 4 o a veces 10. O sea, muchísimos. Y es enseguida, más. O sea, si me quedara esperando, yo creo que serían más. Como bien. Estar chismeando es un poco complicado. Estoy pensando cómo hacerle. Ay, le hubiese dicho que voy a seguir directo. Gracias.
Ay, es de tres más finish, ¿verdad? Ay, no me di cuenta que era de tres finish. Ya perdí por tiempo. Pero bueno. ¿Quién me ama? Ok, ustedes mándenme. O sea, ya perdí por tiempo, ¿eh? Porque no me di cuenta que era de tres. Voy a estar más pendiente. Pero bueno, fue una buena partida. Bien jugado, Joff Excel. Sí, se me fue el tiempo, sorry. Ok, ya. Estoy viendo sus retos. Ay, me llegan como. Y voy a aceptar. Ok, voy a aceptar uno de tres. Hay un montón de tres más dos. Oh, me están entrando todos. Voy a aceptar este porque es Perú y no he aceptado ninguno de Perú. Ahí. Es la única razón, ¿eh? Pero sí me llenaron muchísimas. Aquí le voy a jugar esta variante que me gusta. Ese H6 está rarísimo. ¿Puedo hacerle caballo F3 y jugar normal? ¿O puedo hacerle F4 y estar loca? ¿Adivinen cuál escogí? No, pero aquí sí le voy a hacer D4, yo creo. Bueno, primero me voy a desarrollar. Luego voy a hacer A3. Creo yo. Dama de 2 mejor, me voy a rogar largo. Aquí sí da miedo. Está muy raro esto. O sea, ese H6 no lo entendí. No te iba a hacer alfil G5. Definitivo. Esa jugada, ¿qué me está amenazando? Primera pregunta que se tienen que hacer, ¿eh? ¿Qué me está amenazando esa jugada? Ay, eso también se los quiero compartir. ¿Alguien ha escuchado lo que significa como los momentos, o sea, cómo le dicen a los momentos importantes de la partida? No sé, es como cuando tienes que hacerlo de can jugadas candidatas. No sé si alguien ha escuchado de eso. Entonces, bueno, la verdad es que yo hacía mis jugadas candidatas en los momentos importantes cuando, o sea, como que solamente diciendo, bueno, quería yo. Y digo, no, pues caballo aquí, alfil aquí, peón aquí, ¿no? O sea, son mis tres jugadas candidatas. Según yo, así estaba chido. Chido de México es como, bien. Pero no, o sea, ya como que el maestro me dijo que no, no es así. Primero tengo que pensar en las jugadas brutas, por así decirlo, que son las que están sacrificando algo y tienen que funcionar tácticamente sí o sí. ¿Ahí qué le hago? O sea, me está haciendo la dama jaque, que creo que es la única amenaza, y me está jugando el caballo. El alfil de C4. Entonces creo que va a ser alfil B3. ¿Me importa que me dé jaque? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que no me importa. Nah, si me va a abrir, que lo haga. Me va a dar jaque y. Ahora te juro que estoy pensando en hacerle rey F1, pero no sé qué tan mala idea sea. No, mejor me voy para acá. Y ya, ahora sí. Me está haciendo caída de 5, entonces le voy a cancelar su alfilito. Le voy a cancelar su alfilito y luego le voy a hacer C3, rey C2 y ya voy a atacar. Bye. A este le llaman roque artificial. Bueno, entonces les estaba contando las jugadas candidatas, ¿no? Entonces me dijo que primero tienes que escoger las jugadas que sí o sí tienen que funcionar tácticamente, como regalar la dama o no sé, hacer un sacrificio. Después, el siguiente paso no es todavía, o sea, yo pensaría, ¿no? Que el siguiente paso es automático. Espera, nada más hago C3 aquí. O alfil acá. O me como el pluma. Estoy pensando. No sé, no puedo sacar mi torre de ahí, pero puedo sacar esta. Bueno, el siguiente paso yo pensaría que es enseguida, ya ahora sí, decir mis jugadas candidatas. Pero no, ahí es el paso de ahí, es decir, ¿qué me está? Si yo fuera el otro bando, en este caso, si yo fuera negras, ¿qué haría, no? Así es como me doy cuenta que él me iba, así fue como me di cuenta de que él me iba a hacer caballo de 4, ¿no? Porque si yo fuera negras, yo le haría caballo de 4. Pero. A ver. Y después, ya que hiciste eso, entonces ya empiezas a decir, bueno, como si yo fuera negras en este momento, yo Diana, le haría torre a D8 probablemente.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer, no? Ese es un ejemplo. No haría torre de 8. Ya no voy a decir qué voy a hacer porque qué tal si lo está escuchando. Sí, como súper cerca de la cámara, perdón. Me emocioné. Querías. Estoy pensando qué peón comerle. Ya perros. Aquí la canción, ¿eh? Ya saben cuál estoy escuchando. A ver, entonces. Le voy a comer el peón de A7, ¿no? ¿Tengo un peón de menos? Déjenme verificar. No, tengo un peón de más. A ver. Me como el peón de A7. Está muy loco. No, no está entrando la dama. Y la dama defiende. Ay, sí, está muy loco. Sí le quería dar la torre. La neta, yo si me hacía torre A8. Si me hacía torre A8, le iba a dar la dama. Pero no sé qué tan bueno. O sea, se me hace que ahí la dama era mejor de él. No, no es todo el tiempo de las jugadas candidatas, es solo en los momentos críticos de la partida. Pero acuérdense, los pasos son, primero jugadas brutas, después, vamos a hacerle esto. Después de las jugadas brutas, entonces checamos si fuéramos el otro, ¿qué haríamos? Y ya después, entonces empezamos con las jugadas candidatas. Entonces sí es un proceso un poco largo, pero ese es como lo último que me recomendaron y yo lo voy a seguir. Para mí sí tiene mucho sentido. Creo que nos ahorra mucho tiempo. Vamos a cambiarlo de más. Aquí ven. Ay, no, sorry, no pueden escuchar mis canciones. Vale. No sé qué me vaya a hacer. A ver, si yo fuera negra, ¿qué haría? Es que sí tiene muchos peones al menos. Seguro tiene uno, pero está cañón. ¿Le doy jaque? Ay, creo que sí. Creo que sí está peligroso esto. Creo que está muy peligroso, de hecho. Ay, creo que sí, yo tengo que hacer esto. Oh, creo que tenía que hacer. No, lo creí. No, qué horror, o sea. Sea, estoy súper perdida. ¿Cómo voy a perder esto? No puedo creerlo. Ay, bueno, esto es lo divertido, ¿no? Será divertido. Bueno, ahí creo que se equivocó. Creo que se equivocó duro, ¿eh? Pero igual está cañón, o sea, no sé. Tengo que intentar darle un jaque y que de alguna forma tenga un jaque y le pueda comer la torre, no sé. Algo así. A ver si se logra, chicos. Cruzan los dedos. Ok, bueno. Ahí mínimo le estoy dando mate. Bueno, sí, creo que aquí ya. ¿Le sigo dando mate? Creo que se equivocó muy feo. No, no, no. Definitivamente tenía que comerme la torre, o sea. De que obligarme a que yo tuviera que entregar la torre y luego ir por mis planes. Sí, un poco. ¿Se escucha? Sí. Ok. Perdón. Y ya, a ver, tengo más retos, Dios mío. Tengo muchos, a ver.
Pero no sé por qué se me cancelan. O sea, en verdad veo los retos y van desapareciendo. Entonces, no sé si es el tema que me están diciendo en el chat. Voy a soltar cualquiera. Ya, listo. Antes de que se borren, de verdad se borran. Me salen muchos y se van borrando. Desconecto. Entonces voy a abortar. Y voy a aceptar el siguiente. Ay, me salen todos. Ok, va. E4. Estoy haciendo la misma línea, entonces a ver qué sale. Ah, bueno, aquí se juega dama G4. Y si dama F6, le voy a hacer caballo D5. Y contra dama F2, rey D1, y no hay nada más. Y más bien se le está cayendo todo a él, ¿no? Porque está tocado el peón de C7, el peón de G7. Bueno, sí, esa está muy fea. Creo que la mejor es rey F8, que igual está fea. La verdad es que es muy malo hacer esto. Ahora bien. Tengo dama F3. Creo que a mí me gusta más dama G3. Se ve bien. Creo que yo sí voy a tener que parar el enroque en caso de algún caballo B4. Ahorita no lo puedo hacer por dama por E5, entonces. Ahí andamos. ¿Quién me va a dar peón de ventaja? ¿Cómo das un peón de ventaja? A ver. Ya me está haciendo caballo B. Entonces, voy a hacerle caballo acá. De que sentí raro el modo, ¿qué está pasando? Y una bolita. Tin, 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 tin. Vale, parece ser que está más, o sea, está más como acorde el de Twitch. Entonces, si quieren seguir ahí, porque creo que estoy un poco en delay en YouTube o algo así, es lo que estoy leyendo. Yo le quiero hacer H4, sí, siempre quiero hacer H4. Vale, yo creo que se quieren rocar, ¿no? Entonces, pues, si se van a rocar, que tenga una debilidad más. Y contra, o sea, yo haría H5, la verdad, creo que es la mejor jugada. Y ahí ya le voy a hacer D3. Ok, eso se ve muy rara, ¿eh? Eso no lo recomiendo. Voy a hacer D3 igual. O H5. Le hice H5. Porque mi blanco en H4 hace H5. Pero no sé, a lo mejor era más conservadora y mejor hacer D3. Porque F4, que, o sea, creo que eso estaba creando. Hay una. No sé, creo que eso ya es sobreexpansión y no tanto ventaja de espacio. Entonces, yo no lo recomiendo. A ver, creo que se están migrando todos a Twitch. Y ya, vale. Sí, o sea, creo que es eso. O sea, YouTube está como un poquito atrasado. Entonces. Ok. Va bien, realmente. Ya, me corrigí. No, pues, o sea, da igual. Me parece que ya está, ya va bien y donde quieran retarme yo. Les digo que estoy esperando unos segundos para que me aparezcan todos. Entonces, ahí tranquila, sí. Aquí me gusta, estoy pensando, porque peón por me gusta a primera vista, pero probablemente no sirve porque caballo por C4 y ya no sé, torre por y torre F8. Nada, pero también quiero hacer D3. Ok, voy a hacer D3 solamente para que mi alfil empiece a jugar. Usualmente, seguramente en una partida larga le hubiese hecho alfil D3.
Pero aquí voy a hacerle de tres porque necesito que mis piezas empiecen a activarse. Ok, vale. Me hizo esta, entonces le voy a comer. Y yo creo que aquí sí tengo esta, ¿no? Por favor. Y ya. Como que ahí lo estoy matando. ¿Qué está pasando? De la nada. De la nada. Daban porque seis, les maten dos. De la nada. Ok. Aquí tengo alfil F7 y ya, pero probablemente torre por también sea ahí ya. Voy a hacer esta porque esta es la que gana una pieza rápidamente. Y estoy pensando que en la siguiente igual y tengo alfil G5. Bueno, aquí tengo alfil H6. Alfil H6 y alfil G5, ¿no? No sé cuántas piezas sean. No, le voy a hacer alfil G5 solo para que cuando me coma sea aquí. Os digo, le voy a hacer alfil G6 primero. Listo, ya se rindió. A ver, me están entrando un buen de reto. Voy a saltar este. España. Ahorita sí le voy a jugar con F3. Vamos a jugar en española. Ya hay que jugar, hay que cambiarle, hay que cambiarle. Vamos a enrocar. Y creen que me voy a comer. No sé cuál torre uno, cuál de tres. Voy a jugar de tres. Acepta techo. Me da risa que me están diciendo acepta de muy bonita. Me gusta mucho Vinique. A ver. Está muy raro que todavía no me haya hecho eso. 5, justo. La razón. Sí, cualquiera puede jugar, ¿eh? O sea, me mandan el reto, no tiene que ser un rating en específico. En general, les juro, estoy aceptando a todos los que puedo. Y ya, ¿no? Cualquiera. Yo encantada. A ver. Luisma. CG. ¿Cómo se llamará? ¿Luis Manuel? No sé. Será hombre, será mujer. A ver. D4. El peón de 5 estoy segura que está súper envenenado. Entonces, vamos a desarrollarnos. No, nunca he jugado contra Luisón. Yo feliz de que Luisón me dé mis clases jugando. A ver. Nunca he tenido, pero un día me voy a conectar para jugar contra él, definitivo. Saludos, saludos a todos. Sí, tengo Twitter, es arroba Diana Real. Es que luego en tu Instagram te veo muy apagado, Dios. Como que muy apagada, tengo que estar. Bueno, voy a subir más contenido, en serio. Ya la reté 30 veces. Bueno, voy a ver si me sales ahorita. En verdad, yo estoy intentando aceptar todos los que puedo. Luis Miguel, ay, gracias por decirme. Ya sabemos cómo se llama el jugador de ahorita, se llama Luis Miguel. Entonces, bueno, aquí nos seguimos desarrollando contra Luis Miguel. Y listo. A ver, ahora le quiero hacer caballo aquí, caballo H4 y caballo F5, pero no sé si valga la pena primero dame dos y traer la torre. Yo creo que sí vale la pena. Voy
Debería usar. Mejor cuéntame un poco cómo se la están pasando en confinamiento, sin salir. En México no, yo sé que no lo estamos respetando tanto, yo intento respetarlo. Y ya, creo que es. Fui al súper y ya, es todo. A ver. Pero, o sea, tengo amigos de otros países que sí me dicen de que no, para salir tienes que pedir un permiso al gobierno por una página de internet, o tal vez no hay, o sea, toque de queda desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, perdón, o sea, solo no hay toque de queda de 6 de la mañana a 4 de la tarde, que es súper poquito tiempo. ¿Cómo defiendo ese tema? Lo voy a defender con la dama, no me gustó mucho, pero voy a ver si me da tiempo de hacer torre de uno y hacer segundo rápido. ¿Qué significa WM? Woman International Master. Es un título, o sea, a ver, la FIDE tiene de qué, Candidate Master, o sea, candidato a maestro, maestro FIDE, luego maestro internacional y luego gran maestro. Entonces, bueno, la W significa como woman. Bueno, a ver, yo les dije que iba a hacer algo, lo voy a cumplir. Así ibas haciendo F, creo. Just. Caballo aquí. Ajá. Y ya, al fin de uno es lo siguiente. Necesito mover mi dama de ahí ya. No, sí, necesito mover la dama de ahí. Porque no, siempre es muy malo tener una dama que vale tanto. O sea, defendiendo un peoncito de un punto. Pero bueno. A ver, aquí sí tengo que cambiarle definitivo. Creo que me voy a comer el alfil. Porque si le como el caballo, como que hago que se defina. Me voy a comer el alfil. No sé, soy más partidaria de comerse los alfiles siempre. Y ahora sí, alfil C1, ya, bueno, al menos mi torre la puedo mover. Ok. Vamos a empezar a atacar, que tenemos que hacerlo, ¿eh? Si no, nos van a ganar. Bueno, aquí no sé, yo quiero hacer el grupo H6, que creo que sí puedo, porque cuando agarré, o sea, cuando me agarré G8 tengo dama por G6 y está clavado. La primera vez que me hicieron eso estaba chiquita, tenía como 10 años, y me acuerdo quién fue, es mi mejor amiga de ahorita de Ciudad de México. Y se lo dije cuando nos empezamos a llevar de que Sheila, yo sé que tú no te acuerdas, pero tú me hiciste una vez un hack en G6 que me dejó traumada. Bueno, ya. Bueno, ya tenemos pieza de más, ¿no? A ver qué vamos a hacer. Hacer torre 3, que creo que es más fácil. O torre de 3. Y ya. A la siguiente luego. Bueno. A la siguiente me como la torre. Ya tengo torre de más. Ya le estoy haciendo alfil H6, le estoy haciendo todo. Ajá, la W es solo para mujeres, exacto. Bueno, yo tengo torre de más, cualquier cosa. A ver. Es que aparte tengo mucho tiempo. Lo siento. Bueno, ya tengo torre de más y un alfil. Seguimos jugando. Ya, te rindió. A ver, espero retos. A ver, esperar así de que 5 segunditos para que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Jair Cabra, Puebla. A ver. Voy a jugar mi clásica, que les dije que ya es de mis últimas partidas con clásica. Nada, no sé, no sé, no es cierto. La verdad es que en Blitz los voy a seguir jugando siempre, pero sí, vamos a disminuir mucho el número. Aquí me gusta mucho jugar de 5, además de la más sencilla. Y bueno, mi plan es muy, muy sencillo. Voy a hacer la 5 la que viene. Y tiene que ser a 4 y le voy a hacer caballo B4. Y ahí empiezan unos temitas, así que en C2, con alfil en E6. Mi plan siempre va a ser hacer D5.
Solo tengo que pensar en qué momento es mejor para no cambiar todo. Que igual está bien, soy negro, debería intentar igualar, ¿no? Solo que a veces nos gusta más atacar. No acepto solo mexicanos, es que, pero, bueno, ya, el siguiente no va a ser mexicano, lo prometo. Es que me llegan un buen de retos y intento variarle, pero a veces le pico a uno y la verdad tienen suerte y se me borró justo y le piqué a otro. A ver, ya les dije, ¿no? Que, o sea, lo que quiero hacer es, bueno, seguramente está escuchando. Me quiere hacer ahorita alfil B6, eso lo tenemos claro. Entonces, pues vamos a tener que evitarlo con caballo de 7, yo creo. Sí, por mientras sí. Ok. La siguiente jugada, quiero hacer es torre C8. Entonces vamos a ver qué es lo que nos hace. Si me hace alfil B4, alfil B5, perdón, pues no, sin cuidado, no hay ningún problema. ¿Con qué le comemos, eh? Creo que tengo que comerle con alfil. Y a ver, si está saliendo mi caballo, entonces no hay problema. ¿Con qué me refiero que si está saliendo? Es que contra C3 tengo caballo A6, ¿eh? Porque no me voy a pasar lo de la partida de hace rato, que el caballo no tenía dónde ir. Bueno, le pasó al rival, ¿no? Y no, pero hay que aprender de eso también. Creo. A ver, aquí. Si le juego F4, ahí está muy como que sobrecargada la dama, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Le hace F4, para no perder tiempo. Pero tengo un alfil H4, y contra G3, peón por, alfil por, dama por, bueno, al menos está cayendo en C2. Entonces, bueno, ya me hizo, ya me comí ahí. Está viendo mis comentarios. No, mira, aquí le voy a comer. Y tiene jaque. A ver, vamos a pensar. No, pero ese peón está defendido, ¿no? A ver, si le hago F por E3, me hace alfil E6, jaque única, rey H8, dama por y caballo por C2. Entonces, ¿no? Ese peón está defendido. Y estoy pensando qué hacer. A ver, vale, también me gusta mucho alfil H4 aquí. El H4, alfil jaque, rey H8, G3, y ahí peón por. Bueno, no sé si peón por porque tiene dama G2. Fácil. Uy, está como muy complicado. Estoy pensando qué hacer. La fácil es dama por. ¿Qué hacemos? Pues dama por y dama por A4 es la fácil. Pues no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de inmortalizarlo. Te salvaste. Ok. Mientras tanto, esto para ver. Se va a enrocar, yo supongo. No sé si me coma en H4. En A5, sorry. Si me comen A5, le como con torre y ya, o sea, fácil. Y él está muy extraño este alfil acá. A ver, se ha tocado todo. Su caballo de B3, el alfil de B6 está raro porque no tiene casillas. No sé, a mí no me huele muy bien esto para él. Dama B5. A ver, dama B5 me puede comer en H4. Pero también no creo que lo haga. Se está cayendo en C2 igual. Me está preguntando por el calor de Mérida. No sé cuánto estamos hoy, pero seguramente es 40 grados también, es horrible. Y como es húmedo, todo el tiempo está sudando, todo el tiempo. Te tienes que bañar 2 o 3 veces al día. Y ya, no. No puedes tomar agua que no esté en la nevera, en el congelador, en el refri, donde sea. Y ya todo el tiempo estás de mal humor porque hay calor. Bueno, yo no, yo siempre me estoy riendo, la verdad. Pero es muy normal, o sea, en verdad pega duro. Pega duro. Yo sí extraño un poco el frito de Ciudad de México, de Puebla, de cualquier parte que no sea Mérida.
Y también las cosas hierven súper rápido. Esa es parte de mi mala cocina que me preguntaban hace rato. Ayer, según yo iba a cocinar, no. O sea, de que en 2 segundos se quemó mi pasta. Muy chistoso. A ver aquí. Caballo por ataca al caballo. Y pues obviamente se ataca al caballo y lo tiene que mover, se le como el delfín. Yo no sé cómo se va a salvar de aquí. Ah, bueno, dame ahí. Pero no sé, ya me está dando cosita. A ver, estoy pensando en hacerle dame dos. Pero ya no tengo tanto tiempo para hacer eso. Ok. Le estoy haciendo el caballo 3. Ahí hay algo, estoy segura. Entonces tiene que hacerme torre F2, yo creo. Y le voy a hacer aquí igual y dama acá, ajá, dama de 3. Y bueno, le queda poco tiempo. Va a tener que entregar el otro. Y se le está cayendo, pero no sé cómo derribarlo. A ver. Me tiene que hacer G3, bueno, ¿no? ¿Qué onda? Torre por. No sé si me estoy automatando o si sí voy a salvarme de estos hackers, pero bueno. Me tiene que dar. Ah, no tiene jaque, tengo mi alfil H4. Bien, bien, estoy feliz porque mi alfil H4. A ver, listo. Argentina, sí, piqué Argentina, muy bien, porque ya me dijeron que mucho México. Voy a jugar mi siciliana, que estamos teniendo buenos resultados con ella. Ay, no, no. Bueno, voy a jugar con eso. Iba a hacer caballo ahí, se me cayó el caballo y moví todo. No sé qué pasó, no entiendo. Pero bueno, a ver. Todavía se puede hacer algo. Voy a hacerle 5, creo. Que yo quiero cerrar todo, ya estoy muy mal. Ok, ya que me cambió nada más. Esta cosa igual está fea. Me cambió de más, ¿eh? No estoy. Pues vamos a tener que jugar a lo que venga. Voy a sacar el caballo por acá. Me voy a subir a la meta por D6. Luego voy a hacer rey C7. Se puede pasar de 1-6. Ay. Obviamente el blanco está mejor aquí, obviamente, ¿no? Mi plan de F6 está horrible. Pero no, es mínimo. Vamos a ver qué sale. Sí. Qué risa. Aparte yo tengo dos nombres, Diana y Karime. Me gusta mucho Karime, pero cuando estaba chica, ¿no? Entonces todo el mundo se acostumbró a decirme Diana. Y ya. Pero reacciono a los dos. Nadie me dice Karime. Pero creo que es un nombre muy bonito. Entonces, si alguien me dice Karime, hasta solo para molestar, yo volteo. Sí lo reconozco como mío. ¿Cómo saco mi alfil? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ventaja de espacio sobre expansión? Bueno, vamos a apostarle a que es ventaja de, a que es sobre expansión, porque. Porque no veo cómo, o sea, el punto en 6 está súper débil, me queda claro, pero no veo tampoco cómo va a entrar un caballo todavía. Entonces, mientras no entre un caballo, mientras el punto débil no sea explotable, no nos importa. Usualmente cuando tienen un peón pasado es mejor poner un caballo. Entonces, ¿me está pidiendo tablas? No, vamos a seguir jugando un rato.
Okay. Voy a sacarme el fin. Voy a traer la torre y voy a regresarme el fin. Vamos a debilitarlo un poquitín, que igual no va a ser 4, yo creo. No. Bueno, pues. Ay, no, no, no. Ay, no. Ay, quería hacerle peón por jaque. Too late, too late. Ya había apretado el premove y luego quería hacerle peón por jaque. Ay, me choca cuando me pasó eso. A ver, por favor, si alguno no sabe quitar el premove, es con el clic derecho del mouse. Por favor, pero tienen que reaccionar muy rápido. Yo no logré reaccionar muy rápido. A ver. ¿Y aquí cómo vamos a entrar? Bueno, pues entrando. D5, no, no puede ser. Sí se dieron cuenta, no va por B jaque, o sea, era pieza de más. Pero bueno, es que, o sea, como que dije, bueno, esta premove, y luego dije, no, 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 no. Bueno, igual no pensé que lo fuera a hacer. Ni modo. Esas cosas pasan. En esta partida lo ha pasado dos veces. Aquí. Y traemos. Y bueno. Ay, la persona que me ganó por tiempo quiere que lo vuelva a aceptar. Es que, perdón, tengo que jugar con más personas. Sí, fue mi culpa, de verdad, no me di cuenta. Que. A ver, aquí. ¿Me puedo comer un buen de peones? ¿O puedo amanecer? ¿Puedo hacer lo que puedo? ¿Y aquí qué hago? Creo que le voy a hacer peón por y me voy a comer el G2. Acepto al azar. Sí, estoy aceptando al azar. Bueno, ya, al azar, ¿eh? Pero solo ojo que a veces veo muchas banderitas mexicanas y entonces la probabilidad de que sea mexicana la que acepte es más grande. Luego no me estén reclamando que solo acepto México. Mándenme retos, yo estoy aceptando todos los que puedo, sí, yo quiero jugar con todos, de verdad. Ese es el único objetivo de hoy. Además de hacerlos reír un rato, yo creo con lo que se me ocurre, porque. Pero a ver, ¿qué más? O algunos consejitos igual, a ver. Consejitos que se me vengan a la mente. Por ejemplo, ahora que tengo un final de torres, yo creo que sí sabe, ¿no? Que torre y alfil es mejor que torre y caballo casi siempre. Pero con las damas no. Con las damas, si es final de damas, el dúo dinámico es dama-caballo. Y dama-caballo es mejor que dama y alfil. Pero bueno, esas cosillas que se aprenden a lo largo de la vida. Ay, sí. A ver, le voy a dar jaque porque creo que no debo cambiar aquí definitivamente. Y voy a defenderme. Y ya, si me cambio. No me puedo hacer torre de 2 por torre por de 2, alfil por de 2. Ah, bueno, justo lo hizo. Y le hago torre a 1 y le como la torre de atrás. Y aquí sí hacemos premove. Felices. me está pidiendo tablas, lo siento. Buena partida. Sí, buena partida. Sigue jugando. Ok, pues seguimos jugando. Ahora ya con torre de más, le vamos a comer los peoncitos y vamos a coronar y ya. ¿Qué más queda? Es más, le voy a hacer torre para que sea más fácil. Y ya aquí comemos todo y vamos a subir los peones y ya. Y ya, ¿no? Ya, mi peoncito hizo que pueda subir. Listo, ¿no? Voy a coronar y punto.
Y ahora voy a traer la dama y mate en dos. Mate. Mate, mate, mate. A ver, voy a dejar correr un ratillo. A ver, que tenga algunos. Y voy a escoger completamente al azar. ¿Ok? Va. Listo. Al azar. Promesa. Listo. Voy a hacerle 5, porque no he jugado 5 en todo. En toda la tarde. Bueno, mañana tarde en México. Así que juego siciliana. Digo, española. Abierta. Bueno, me hizo esto muy rápido. ¿Cuál era el plan acá? Qué raro, el plan, usualmente el blanco se hace de 4, según yo. Entonces, bueno. Me tiene que hacer en roque. Me voy a enrocar largo. Es todo lo que ve. ¿Creen que si hago el filo H5 me baje 4? A ver, si no sé qué 4, ¿qué? Mejor me voy a H6. Ay, real. Sí, tenía que hacerme eso. Ese era el único truco y caí. A ver. No importa. Perdí algunos tiempos haciendo eso, solamente no me defino dónde voy a poner la dama. No me gusta ponerla en ningún sitio, creo que sí estoy muy mal. Dama B6. Al menos no me deja desarrollar su alfil. Bueno, ya cualquier cosa. Me voy a enrocar largo, voy a hacer. Me voy a enrocar largo. Como les decía. Si me va a matar por ahí, pues que me mate. Yo necesito recuperar mi peoncito. Ok, ¿cómo saco la dama de acá? Si dama F6, no vas a alfil G5, entonces eso es contraproducente. Voy a tener que sacarla por A3, ni modo. ¿Y esto qué? No entiendo. No me queda claro. Tan raro, ¿no? E incluso sin. Incluso si me diera el alfil por la torre. No me queda claro. Bueno, la voy a. ¿Cuántos peones son? 3, 4, 6, 3, 6, 7. Ok. Es un peón. Pues nos desarrollamos. Y somos miedosos, yo creo que sí. Vale, me voy a desarrollar y voy a ser miedosa. Sí. Creo que es suficiente. O sea, creo que sí me defiendo cuando me entregue el alfil. Y aún no me lo dio. Creo que hasta él sabía que era suficiente. No me está atrapando la dama, entonces no tengo miedo por esa parte todavía. O sea, me molesta mucho que contra torre de 7 tiene caballo E5. Pero entonces creo que ya tengo solo torre 8. Todavía no hay ningún punto de coincidencia, entonces don't worry. O sea, don't worry, pero también... Sí, un poquito hay que preocuparnos. Y hay que echarlo. Ahí está. Y contra peón por le va a hacer alfil de. Bueno, no sé si. Sí, alfil de. Si me hace dama de 6 o algo así, tengo dama por dama, entonces no hay problema. No hay problema. Está muy raro todo esto, ¿eh? No sé qué está haciendo, pero bueno. Creo que ya me sacrificó muchas piezas. Esto no está bien. No sé si tengo... Es de 3 minutos, ok. Me puede ganar por tiempo. Tengo que apretar. Ok. Vale, ya. Solo voy a jugar muy rápido. Perdón que no hable tanto ahorita. Y ya. A ver si lo tenemos. Ay.
Ay, bueno, ya. Listo, ya. ¡Nos salvamos! Ay, tengo que fijarme más en de cuánto de tiempo es. De repente fue como, ah, 3 minutos. A ver, ahorita hay uno de 10. El de 10 se me hace que es mucho tiempo. Porque no voy a jugar con mucha gente si juego uno de 10. Aquí el punto es jugar con más personas. Pero no, en otro momento encantada, ¿eh? No, no soy mucho de jugar 10 minutos, pero igual lo hacemos. Pero no, ahorita el punto es jugar contra el mundo, entonces tengo que jugar contra mucha gente. Le voy a hacer alfil aquí. Alfil C4 es un plancito ahí de una siciliana cerrada. Que, bueno, yo me siento cómoda a veces. Me hace cayó C3, me voy a enrocar. Y le quiero hacer D4. Entonces quiero primero que se defina, que me muestre qué siciliana va a ser. Clásica. Ok. Y ahora, yo creo que le voy a hacer H3 o D4, estoy pensando. Le voy a hacer H3. Ok, ya listo. Le voy a hacer peón arriba, caballo por contra alfil G7 le voy a hacer. Enroque y contra enroque caballo F3. Aunque también voy a hacerle caballo F3 por si hay algún tema que estoy segura que no hay, pero hay que reducir el riesgo. Entonces se va a enrocar, yo me voy a enrocar. Y el único plan mío es que el peón de 7, no de enrocar, el peón de 7 va a estar débil. Entonces, ahorita no se ve débil, pero yo voy a provocar que esté débil. ¿Cómo? Con alfil D3. Bueno, o el de D6, que creo que fue mucho más fácil. Ya me lo dejó débil. Pero bueno, mi plan iba a ser alfil B3, caballo D5, C3 y alfil G5. Y ahí empezaba el problema. En realidad es muy fácil jugar con blancas ahí. Por eso me gusta jugarlo. Creo que por el momento voy a hacer torre 1. Tal vez debí haber hecho alfil B3 primero. A ver, lo estoy pensando. No sé si sea bueno hacer caballo por E5, ¿eh? O sea, no pierdo nada, pero no era la posición a la que quería llegar y ya no va a tener el peón débil de D6. Entonces, bueno, si no me la hace, le voy a hacer alfil B3 en la siguiente. No es un pañuelo, es una diadema. Aparte, si fuera, o sea, sí. Estoy muy a favor de todo el movimiento feminista, de la pregunta. Pero yo creo que el color es morado y verde, ¿no? Y este es amarillo. Ok, ya, hacemos alfil B3. Sí, está súper pichi, ¿eh? Mi plan. Empecé a jugar ajedrez. A ver, les voy a contar la historia. No sé si las conté en la otra vez, pero. O sea, empecé a jugar de que torneos y así a los 7, la verdad. 6, 7, ya casi 7. Pero yo aprendí a mover las piezas a los 4, 3, a los 3. Ahorita les cuento la historia, déjenme ver nada más qué voy a hacer aquí. Hacemos que quede débil. O le clavamos directo. Vamos a ver qué hacer. Bueno, mi papá, sobre todo, pensaba que el ajedrez es súper bueno para todo lo que sea de la mente, para aprender. Yo creo que la mejor ventaja del ajedrez es que te enseña a perdonarte rápido, ¿no? Cuando llevas 4 horas jugando súper bien y haces una equivocación y pierdes, y 4 horas se fueron muy lejos, o sea, de que ya no sirven de nada. Y todavía en México, que es súper común que hayan 2 rondas al día, todavía tienes 1 hora para recomponerte y regresar con todo, ¿no? Entonces eso te enseña a perdonarte rápido, así que, ay, bueno, cualquier cosa, o sea, puedo estar enojada, pero voy a estar, o enojado, pero voy a estar enojado después, o sea, ahorita tengo que recuperarme y no pasó nada. También la memoria, bueno, ya saben, todos los que están aquí juegan ajedrez, todos saben qué onda, todo lo bueno que trae. Bueno, ahí definitivamente no es bueno que me den el alfil, porque su alfil era el pianchetto, ¿no? Ahora le quedan muy débiles las casillas negras en el enroque. Y ya, entonces a él se le ocurrió que la mejor manera de que yo jugara era llenar la casa de tableros de ajedrez. Y ya, entonces yo estaba como, ya saben, caminando, bateando. Bueno, ya estaba caminando, ya estaba en mesita. Y tiré su tablero.
Y cuando regresó del trabajo, bien emocionado, yo que lo tiré, y fue conmigo y me dijo, oye, ¿tiraste mi juguete? Y yo, pues no sé, no, ya callada, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y me dijo, bueno, o sea, no hay problema, pero así como recoges tus juguetes, recoge el mío. Y ya entonces lo acomodé y se emocionó muchísimo porque lo puse casi bien, o sea, no sé cómo, fue mucha suerte, yo creo. Y ya vio que lo puse bien y me enseñó a mover las piezas. Y me metieron a clases con una maestra que me daba clases como individual solo a mí, pero así se supone que duraba creo que 45 minutos. Pero obviamente había días que duraba 10 minutos. Entonces me dejaban con mi niñera ahí para que si me sacaban antes de la clase y mi mamá no podía ir por mí y por nosotras, pues para que me cuidara. De hecho, casi siempre mis clases duraban 15 minutos. Era muy, bueno, ahora que lo pienso, pobre maestra. Pobrecita, la verdad. Debía ser insoportable. Ah, pero bueno, creo que estaba muy chica, la verdad. Me justifico. Y ya, así aprendí a jugar ajedrez. O sea, de verdad fue súper planeado. Creo que mi papá no me dejó escoger. Bueno, él iba a ser el dama H4 y el G5, creo que esa fue muy buena. La tengo aquí atrás. No me dejó escoger, pero suerte que me gustó. No, no lo sufrí. Creo que estoy muy, muy agradecida porque sé jugar ajedrez y porque he hecho muchas cosas como conocer muchos países, conocer muchísima gente, cómo piensan, ¿no? Mi memoria ha mejorado. No me imagino cómo sería mi vida sin eso, en verdad. Creo que no estuvo bien. Me gusta caballo por, pero no sé si me sirva de algo ese hack. Entonces mejor me como la torre. No me imagino cómo sería mi vida si no hubiese aprendido a jugar ajedrez a los 3 años. Aquí nos comemos todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Aquí nos lo comemos. Creo que aquí me puedo comer otra pieza. Creo que me comí muchas piezas, ¿eh? A ver, pero al menos nos dejó platicar. Jaque. Y luego jaque otra vez. No me está dando mate, muy importante. Le estoy haciendo, ajá. Le estoy haciendo G5 y torre H7 mate y creo que no lo puedo evitar. Bueno, lo podía evitar, pero es mate enseguida, ¿no? A ver, voy a esperar tantito para que me salgan más retos. Por si ya está atrasado unos segunditos o así. Veo muchas banderitas mexicanas, sorry. A ver. Ya voy a escoger, ¿eh? Ay, no. Escogí uno, me van a decir qué tal. Juego con negras. Vamos a. Ah, sí. Iba a decir como vamos a darle un segundo si no voy a abortar. Pero sí jugó rapidísimo. A ver. Ya les conté mi historia de cómo aprendí a jugar ajedrez. Obligada. Como, si se dan cuenta, no fue decisión mía. Pero creo que es una muy buena historia. No sé si la aplicaría con mis hijos, ustedes ya saben el tip por si quieren aplicarla, pero yo creo que estuvo bien porque fue como me dejó descubrirlo, me dejó convivir con el ajedrez, por así decirlo. Ya luego pues me metió clases. Pero no, mis clases reales, reales empezaron, les digo, a los 7. Cuando entré a la escuela de alto rendimiento de Yucatán, porque como les cuento que en Yucatán está fuerte el ajedrez y tenía muy buena escuela de alto rendimiento. De hecho, no sé si conocen a los grandes maestros Luis Ibarra, Chami, Manuel León Hoyos. O sea, yo soy mucho más chica que ellos, como 7, 8 años, pero, o sea, yo así chiquitita los veía así de adolescentes de 13, 14. Ellos iban a la misma escuela.
Era muy divertido. Pues creo que tuve mucha suerte de haberlos conocido a esa edad. Que mi vida tiene mucho drama. Sí, mi vida tiene mucho drama, ¿eh? Que ya les conté cómo aprendí a jugar ajedrez, ya les conté que en 2015, llegando a Europa, me robaron la cartera. Ese plan fue está extraño, ¿eh? Usualmente había visto este plan, pero en la siguiente jugada era enseguida el G5. ¿No me está regalando una pieza con caballo por? Sí, ¿no? Pues sí, ¿y E5? No entiendo. A ver, ¿qué más? También, cuando estaba más chiquita, siempre me recomendaron como, okay. O sea, perdón, siempre jugué ajedrez de chiquita, desde los 7, pero no era lo único que hacía porque, no sé, como que siente que un niño necesita estar corriendo y así, ya saben, entonces también estuve en básquet. También, además del básquet, estuve en patinaje de velocidad, estuve en handball. Y como sabrán, los yucatecos, bueno, los mexicanos, los demás, se los voy a contar, los yucatecos son súper bajitos, o sea, de que estatura 1,50, 1,60, así eso es alto, ¿no? O sea, una mujer de 1,60 es alta. Y yo mido 1,74. Entonces yo soy más o menos, más o menos un avatar de los azules, así, eso soy en Mérida. y ya nada. Pues entonces obviamente en básquet era muy buena, porque era muy alta. Para las demás niñas. Y me acuerdo mucho que habían muchos entrenadores de voleibol así me decían de que por favor entra, pero no, voleibol nunca lo jugué. ¿Qué deportes han jugado ustedes? Cuéntenme un poquito. A ver, tips para subir de elo. Esencial, siempre hacerse la pregunta, yo sé, es súper aburrido, pero hasta los runners lo hacen. Preguntarse cuando mueve el otro, ¿qué me está amenazando? O sea, esa pregunta es vital, vital. A ver, me tengo que quitar la clavada, ¿eh? Solo estoy pensando a dónde. Creo que a E8 es mejor. Creo que esa es la mejor. Ok. Y ya, pero o sea, pero si se dan cuenta, ejemplo, regresando a lo de los deportes, ejemplo, Carlsen y así se la pasa haciendo ejercicio. Y una vez me explicaron como la razón de eso, porque, o sea, yo les digo, pues siempre hice ejercicio porque, pues, aquí ¿cómo le hago? Siempre hice ejercicio porque, pues, no sé, se me hacía como algo muy importante, aparte me gustaba estar corriendo, les digo, disfrutaba mucho el básquet porque era muy buena, porque estaba súper alta. Tantito. No, no, vamos a hacerle H6 para hacer alfil G5. Pero bueno, bueno, alfil G5 ya. Me contaron que es muy importante porque en la hora 3 más o menos, que es cuando tu cerebro ya está de que súper cansado por una partida larga. Ahí empieza a influir ya no tanto como tu fuerza en el cerebro, por así decirlo, o sea, como la energía, sino empieza a influir la energía que tienes en el resto del cuerpo y eso es condición física. ¿Y eso cómo lo ganas? Pues corriendo. A ver, estoy esperando, a que me salgan más. Ese lo ganas pues corriendo, haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, pues haciendo básquet y haciendo cosas dinámicas. Entonces, esa es la razón por la cual hay que hacerlo, porque a partir de la hora 3 empieza a influir qué tan buen físico tienes, por así decirlo. Pues, acondicionamiento físico, no físico. ¿En qué momento de la partida se define el plan? ¿Cómo? Pues a veces la apertura dura muchas jugadas, ¿no? Pero a veces
no dura tantas, entonces es más rápido cuando tú tienes que empezar a pensar y a definir tu plan, supongo. O no entiendo la pregunta. A ver, así por difíciles. Entonces, bueno, básicamente todo el tiempo tienes que tener un plan, incluso cuando tienes apertura, pues tienes, por así decirlo, bien definido tu plan, porque ya sabes las primeras jugadas, a veces no es como que lo tengas tan definido, pero son las que tienes que jugar sí o sí. Y a veces cuando te sales de la apertura rápido, pues tu plan tiene que empezar ya. Obviamente el objetivo principal es ganar, o sea, darle mate al otro rey, pero ¿esto cómo se logra? Pues ganando pequeñas ventajas. Y muchas, muchas pequeñas ventajas, al menos dos, son las que van a hacer que tú ganes. ¿Puedo hacerle de 4K? ¿De dónde soy? De México, específicamente de Mérida, Yucatán. Para los que no ubican, ya lo dije, está a 3 horas de Cancún. Eso es una ventaja, la verdad, cuando no estás en pandemia. Cuando estás en pandemia solo hace que sea una desventaja porque tienes que vivir el calor. Pero no, la verdad a mí me encanta, ¿eh? Si un día tienen la oportunidad de venir, Mérida es súper linda, la gente es súper amable, súper graciosa. A mí me encanta. Y creo que por algo dicen que somos otro país, ¿no? Sí, la verdad, sí nos sentimos súper mexicanos, pero también me siento súper yucateca. Mi jugadora favorita es Judith Polgar, sí, yo soy de esas. Desde muy chiquita me contaron de ella y es, wow, yo soy el fan. Saludos desde Argentina. ¿Quién me está poniendo que es una diadema Pereira? Si más H6, bueno, no tuve que pensarlo, ¿no? Pero yo creo que iba a tener que regresar. A ver, le estoy tocando el peón de 5, o sea, se lo estoy amenazando con mi caballo y con mi torre. Y también le estoy amenazando el caballo de F4 con mi alfil y con mi dama. Entonces, creo que, bueno, mínimo un peón, si me como, ¿no? Que si me lo comí. Veamos, veamos. ¿Dónde voy? Ah, mira, creo que hay alguien de Mérida. Me está preguntando, ¿dónde vas a torneos aquí en Mérida? Aquí en Mérida siempre hay torneos, según yo. Bueno, no tantos como en Ciudad de México, pero en la página de la Asociación de Yucatán hay un buen. Igual les digo, yo tengo 5 años sin vivir aquí, entonces solo vengo a jugar el torre, usualmente. Estoy pensando si autoclavarme, que creo que ya es lo voy a hacer. No sé qué tan bonita sea. Mejor no. Sí, ya lo hice. Creo que no fue tan buena idea como les decía. Porque tiene. No, sí, creo que fue muy mala idea. Bueno, le voy a hacer de 5 y de 4. O sea, incluso contra caballo de 7, tengo de 4. Y lo bueno es que le estoy comiendo el alfil de C5, eso me salva. Bueno, le voy a hacer igual de 4. Y ahora le voy a hacer dama F3. No le estoy amenazando nada, pero tengo un peoncito de más que todavía no me está sirviendo de mucho. Pero eventualmente va a pesar. ¿Creen que tenía que jugar F4 eventualmente? Voy a hacer esta para irme para atrás. ¿Creen que tenía que jugar F4 eventualmente? Voy a hacer esta para irme para atrás. ¿Creen que tenía que jugar
F4 eventualmente. No, pero ahora ya también nos contamos de 3 y cosas que no existían antes. F4 entonces no creo que haya sido tan bueno. No, pero ahora ya también nos contamos de 3 y cosas que no existían antes. F4 entonces no creo que haya sido tan bueno. Estamos esperando a ver qué hace, pero pues ya el peón de más que tenemos está súper arriba, lo cual probablemente sea una desventaja porque lo puedo perder, pero ahora está molestando. Vamos a defenderlo. Bueno, al menos ya está defendido. Tengo tiempo de hacer algo, pero no sé qué voy a hacer hoy. Definitivamente esa no me la esperaba. Fue muy rara, ¿eh? Yo pensé que iba a ser rey H8. Que me está amenazando. Nada, creo. Nada todavía. Bueno. Con el rey en F8 definitivamente sí me gustó haber hecho alfil G6 o alfil F7. Rey H8, no es que no me gustara eso, pero sí sabía que mi alfil se iba a quedar con la única tarea de defender al peón de E6. Bueno, en cambio ahora sí estaba muy molesto, la verdad. Y bueno, ahora ya tiene clavado el caballo también, entonces torre de menos para él. Y nos cogemos aquí. Y bueno, ya nos acomodamos como sea. Bueno, ya le cambiamos y listo. A veces la torre sí necesita del rey, a veces no. En este caso creo que es más fácil. Y ya. Solamente es trámite. Uno de mis profesores decía eso, de que ya ahora solo es trámite. Es una súper mala onda. Pero no, se refería como ahora solo hay que jugar bien, ¿no? De todos modos no puedes aflojar. Muchas veces el momento más difícil de la partida es cuando ya estás ganado. Si no, díganmelo ustedes. Pero sin llorar, por favor, sin llorar. ¿Quién de nosotros no ha perdido partidas ganadísimas, por favor? A ver, estoy aguantando tantito. Vale, ya voy a aceptar, ¿eh? Porque entonces creo que solo voy a jugar una o dos más. A ver, una de 1997. Vale. Una inglesita. Le vamos a jugar lanzándole los peones, que creo que no es tan bueno. O sea, definitivamente no es tan bueno para el negro, pero queremos divertirnos. Me imagino que me va a ser el plan típico de A3, torre de 1, 4 y así. No quería humillar. ¿Cómo? Ah, te pasó a ti. No, sí, a todos nos ha pasado, ¿eh? O sea, perder partidas por pasarnos de glotones. De que ya estamos ganados y queremos ahí inmortalizar. ¿Pasamos la dama? ¿Les parece? Para que no nos la cambien.
Ya no me gustó, debería acabar un peón. ¿Por qué? ¿Por qué me hice dama de 7? Ay, no, a ver, ¿qué hacemos? Aparte está horrible, o sea, todo está horrible aquí. Creo que, y aparte pierdo pieza, no, horrible, o sea. A ver, voy a tener que hacer algo así y rezar porque me hago F4. Me va a hacer peón. Ay, no me hizo peón. No, no se quiso pasar de glotón, justamente. Voy a jugar B3 porque no me. No, es que todo está colgando horrible. Todo está colgando horrible, pero bueno. Torre de 8 para intentar solamente sacar mis piezas porque tengo 1000 peones de menos y mi dama de menos. No, fue malísimo pasarle dama. A ver, dama F8. Me está haciendo caballo C7. No la puedo evitar. No, qué horror. Qué horror. Pero bueno, aquí estamos aguantando. Cuando están muy mal, o sea, el único consejo que tengo, que no creo que sea aplicable en este momento, pero hay que intentar que el otro tenga que tomar decisiones muy difíciles. Entonces, a veces, o sea, una decisión difícil la va a tomar bien, dos decisiones difíciles las va a tomar tal vez bien, pero se va a ir cansando, ¿no? Entonces, mientras más decisiones difíciles tenga que tomar, más probabilidades hay de que se equivoque. Digo, aquí igual hay que jugar rápido, ¿no? Vale, por ejemplo. Quiero hacer, ay, es que ojalá mi rey estuviera en H8, ¿no? Tendría caballo por y ahí se arma algo. Si hago peón por, caballo por y me está tocando la torre, se me está tocando todos lados. Creo que vamos a tener que. Ay, aparte ya no me queda tiempo, no, no, a ver, cualquier cosa. Si me comen B6, le voy a hacer esta. Ok, esa jugada me gustó para él, para mi novio. Ok. Vale. Estamos súper mal, pero. Ya, ya me voy a rendir. Yo creo. No sé, ¿qué voy a hacer? Qué buenísima jugada, en serio. Ya, tiempo. No, sí, estuvo muy fea. Bien jugado. Voy a aceptar. Sí. Voy a aceptar una más. Aquí veo a ok. Vale. Esta va a ser la última. Creo que ese nick ya lo había leído mucho que me estaban pidiendo, así que tengo suerte. Con esta nos despedimos, yo creo ya. Pero bueno, a ver. Una Nidor. A mí me gusta mucho que me juegue Nidor, ¿eh? Bueno, al B7 no me gusta tanto, pero le voy a jugar G4 porque mi espíritu en la Nidor siempre es sacrificar todo lo que se pueda. Yo soy la que juega caballo B5, caballo D5. Entonces, bueno. Al menos asusta. Bueno, sí asusta mucho, ¿eh?
Vamos a comernos todo. Viene contra México, no es cierto, acepté a mucha gente de Argentina, de España, de Perú, no me creo que, no sé si había otra bandera, creo que sí. Estoy haciendo por lo pronto. Mira, por lo pronto me comí tres peones. Sí, Juan, tres, ¿verdad? Tres peones. Y nada, su rey está volando en todos lados. Entonces, bueno, yo sí. Yo volvería a hacer este sacrificio siempre. Siempre, siempre que se dé. Yo creo que aquí ya está muy muerto. Le voy a hacer G7, se va a hacer el jaque. No me puede comer porque la torre se está cayendo. Creo que lo medio inmortalice. Bueno, a ver, no, no hay que cantar victoria, ¿eh? Todavía, todavía, justo de lo que hablábamos, ¿no? De que cuando estás ganado, no, pero aquí sí, sí se ve muy difícil no ganar. Vale. Pues estoy pensando en alfil jaque. A ver, aquí tiene que haber algo así ya. Que creo que ese ya es simplemente alfil jaque. Y cuando me haga. Ajá. Es que no sé, porque dama H6 también me gusta. No, pero creo que, o sea, lo más fácil es alfil jaque. Y me tiene que hacer rey G8. Y le voy a hacer G7 y bueno, ya. Creo que eso voy a tener que hacer. Si había algo mejor, igual me pueden decir en el chat para que me sienta mal conmigo misma por no haber gastado mi último minuto pensando. Pero no, yo creo que esto es suficiente. Bueno, es que contra esta igual tengo G7 y ya. Que es la mejor, probablemente. Ya, pues por nada más. Pues, ¿hay algún jaque mejor? Y ya, vale, pues en este momento tenemos calidad de más, por así decirlo, pero muchísimos peones de más. Está cayendo todo en D6, le va a caer el H7, entonces creo que salí muy bien de aquí y creo que todavía tengo torre por aquí. Y jaque. Y tiene que hacer esa. Y nos comemos acá, probablemente. No sé si hay alguna mejor. Creo que está suficiente. Yo estoy haciendo alfil C5, F5, F4 jaque y alfil E3 y la dama se pierde, entonces todo está por ahí. ¿Ya me comió? No le hice eso ahorita porque pues se podía cubrir con alfil. Entonces, nos comemos el alfil y no pasa nada, lo seguimos haciendo. Ya, se rindió. Bueno, pues chicos, ya se va a acabar esto. Entonces, aquí veo más retos, en verdad los quiero aceptar, discúlpenme. Pero muchas gracias por acompañarme, me la pasé muy bien, espero que ustedes también. Y gracias por estar aquí. No sé, estuvimos aquí comentando un rato, espero que se la hayan pasado divertido, hayan aprendido uno que otro truquito, y no tanto solo cómo aprendí a jugar ajedrez. Pero me la pasé muy bien. Muchas gracias a todos y espero vernos pronto.